fueron 5 días, que arrancó el 2 de noviembre con una hermosa apertura, con una alfombra roja desplegada frente al Golfo Nuevo, con los actores, los directores que nos acompañaron, con proyecciones de películas, con entrada libre gratuita para toda la familia, con el primer día que tuvimos más de 10.000 espectadores, superando todas las expectativas. Este festival lo hicimos gracias a todos los voluntarios, a todo el staff, que entendieron la importancia de un festival que plantea cine más turismo en una ciudad hermosa como tenemos en Puerto Madryn. Felices, de verdad. Soy Eliseo Zubiela, estoy en el MAFICI, el Festival Internacional de Cine de Puerto Madryn. Es un festival muy joven, con mucho empuje, con mucho futuro, evidentemente. Hace años sentía cierta conmiseración por un tipo que le daban el premio a la trayectoria. Y hoy sé que es un reconocimiento a años de trabajo, a lo más valioso que uno tiene, que son precisamente ese tiempo transcurrido en aprender este oficio que sigo aprendiendo. Yo digo que soy un estudiante de cine avanzado, pero es importante que se realicen estos festivales básicamente porque se difunda cine, y especialmente cine argentino, y es bárbaro que salir del centro de Buenos Aires, ¿no? Me parece fantástico un lugar tan remoto. Me parece que es un festival con mucho futuro en la Patagonia, ¿no? Soy Juan Minujín. Estamos en Puerto Madryn en la tercera edición del MAFICI, que es una reunión hermosa para ver diferentes cinematografías de diferentes lugares. Esta mezcla que pensaron los organizadores del MAFICI, que es un poco de turismo, de poder mezclar esta fauna y esta naturaleza increíble que hay acá en Puerto Madryn y en Puerto Pirámides, con un encuentro cultural de cine. Bueno, la proyección de Pistas para Volver a Casa, que es una película de Jasmine Stewart, donde actuamos Erika Rivas y yo, es una historia hermosa de dos hermanos, es una road movie que van en busca de sus, un poco de sus orígenes, de su madre, salir un poco de la sala de cine y abrirlo hacia la calle. Además, bueno, en este lugar espectacular, ¿no? Creo que es importante que se descentralicen los festivales, que haya muchos festivales. Volumen de cantidad de cortos, la temática muy variada, supongo que en función de eso la decisión va a ser difícil de tomar. Estos festivales, más que importantes, son medio imprescindibles, ¿no? Porque cada vez hay menos salas de cine. Me parece que estos festivales vienen a suplir cierta oferta que había antes, no sé si demanda, pero sí cierta oferta que había antes de un cine que no fuera el que se ve en los shoppings y en esos lugares, sino que esa brecha que hay entre un tipo de cine y otro cada vez es más grande. Así que si no hubiera este tipo de festivales, este cine argentino, latinoamericano o independiente, independiente, como quieran denominarlo, estaría condenado a la ignorancia. Hola, soy Delfina Jauregui Alzo, directora de Tal vez la Próxima. Tal vez la Próxima es la historia de Juana y Maite, que son dos amigas que se encuentran después de mucho tiempo en un aeropuerto, un poco antes de que una de ellas se vuelva a ir de viaje. Y bueno, ahí tienen una conversación donde se da a entender que tienen asuntos sin resolver. La proyección en MAFICI estuvo buenísima. Tuve la oportunidad de después tener una charla con los espectadores que estaban en la sala. Me hicieron un montón de preguntas muy interesantes y creo que también para ellos estuvo bueno conocer un poco del detrás de escena, de cómo se hizo el corto y un poco de los detalles. Soy Mariana Weinstein, directora de Error 404, cortometraje que está compitiendo en el MAFICI en este 2016. El cortometraje trata sobre una empresa que se queda sin internet y los diferentes empleados tienen que empezar a afrontar la realidad de no estar mirando frente a la pantalla. Y bueno, la gente se rió mucho, Error es una comedia y tuvo un muy lindo recibimiento. Me parece muy importante que existan estos festivales porque es el circuito número uno de los cortometrajes. Este tipo de festivales que están a lo largo de toda Argentina son fundamentales para que exista una distribución, una proyección y les lleguen a la gente. Mi nombre es Lucía Levis. Estamos acá en el MAFICI, Festival de Cine de Puerto Madryn. El cortometraje que presento en el festival se llama Petit Dance en Buenos Aires. Digamos que trata de una señora muy particular que se aparece ahí en nuestro rumbo y nos hace jugar un poco en su dicotomía e indeterminación entre quién es y quién desea ser, entre lo real y lo imaginario de su propia persona. Me parece súper importante que sean este tipo de festivales para descentralizar un poco el circuito habitual, ¿no?, de Buenos Aires, donde hay una hiperoferta cultural. Traer festivales a otros lugares del interior me parece más que importante e interesante experiencia. Yes.
Soy Alberto Lecchi, estamos acá en Puerto Madryn, en el Mafisi, en su tercera edición. Como jurado hemos visto las películas individualmente y después nos hemos juntado para un poco resolver no solo qué películas nos gustaba, sino el criterio que debía tener este jurado en relación a las películas que veíamos. Como criterio del jurado, entre dos películas que nos gustaban mucho, preferíamos elegir a la película que todavía no se hubiese estrenado. Es muy grato juntarme con colegas y es muy grato de ver la reacción de la gente cuando ve las películas y después charla con los realizadores. Creo que celebro, mejor dicho, este tipo de eventos. Soy Marina Cereceski y vengo a presentar La Puerta Abierta en este Mafisi de Puerto Madryn. La Puerta Abierta trata de una relación madre-hija muy mala, muy tremenda. Una madre-hija que además se dedican a la prostitución hasta que entra en su casa una pequeña que les empieza a cambiar la vida y a modificar la relación entre ambas. La Puerta Abierta tiene un recorrido muy largo de festivales. Por suerte nos han seleccionado muchos festivales y hemos viajado desde México hasta Transilvania, pasando por Berlín, por Shanghái, por Londres, Bulgaria, bueno, muchísimos y muchos premios también, por suerte. Para mí es importante los festivales en general porque dan a conocer nuestra obra, porque nos ayuda a llegar a públicos distintos, pero este en particular es un festival de ópera prima y apostar por los nuevos realizadores es apostar por el futuro y yo creo que es importantísimo para, bueno, para los que estamos con nuestra primera peli bajo el brazo, es lo mejor que nos puede pasar. Soy Gastón Klingenfeld, director del documental Legado del Mar, que es una exploración que hicimos en el puerto de Rawson, lo filmamos acá en la provincia del Chubut, y trata sobre un poco la identidad que tienen todas las familias pesqueras. Ahí conocimos a la familia Iglesias y básicamente trata un poco sobre el legado que va dejando el padre al hijo sobre este oficio de la pesca. En mi caso particular es una película directamente relacionada con el mar, que se filmó en el mar. Entonces el lugar obvio o el mejor lugar para presentarla era acá en Mafisi. Mi nombre es Francisco Barones, soy el director de Camino a la Paz. Es la historia de un remisero que está en pareja con una mujer y él siempre lleva un pasajero que es un hombre mayor, que está mal de salud, un tipo medio pesado, un poco particular. Este pasajero le hace una propuesta al remisero para que lo lleve desde Buenos Aires hasta Ciudad de la Paz en Bolivia en remis. En Mar del Plata, Ernesto Suárez, que es el pasajero que va atrás en el remis, ganó el premio al actor revelación, que es algo muy lindo porque él tiene 76 años. Me parece importante que haya festivales de cine en las distintas provincias, en distintas ciudades, como es el caso del Mafisi acá en Puerto Madryn, con la oportunidad de que por ahí venga el director, un actor, el productor, y pudiendo saber un poquito más de qué pasa en la cocina, ¿no? De una filmación. Soy Fernando Salem y estamos acá en el Mafisi, el Festival de Cine de Puerto Madryn. ¿Cómo funcionan casi todas las cosas? Es mi primera película. Es una road movie, una comedia dramática y cuenta la historia de Celina, que es una chica que trabaja en un peaje y cuando muere su papá empieza a vender una enciclopedia para ahorrar dinero y viajar a Italia y conocer a su mamá. Pero finalmente en esa road movie termina descubriendo que su mamá no vive en Italia como ella pensaba. Tuvo un lindo recorrido de festivales que empezó en Mar del Plata, donde ganamos el premio al mejor director y mejor guión de argentino de todas las competencias. Yo creo que es importante que existan este tipo de festivales donde va no solo el cinéfilo, sino que también va la gente que le gusta ir al cine. Nos da a nosotros una posibilidad de verles las caras, de aprender de ellos para pensar las nuevas películas y donde si el festival no nos trajera no tendríamos posibilidad de mostrar nuestro trabajo acá. Soy Walter Tournier y estoy aquí en el Mafisi, en Puerto Madryn, en el festival, a raíz del trabajo que hacemos nosotros, que es la animación, pero en especial la animación sobre stop motion con muñecos. Y bueno, hemos traído algunos muñecos, desde Selkir, que es el largometraje que está presente acá en el festival también. Yo creo que la lucha de toda la gente que hace cine, no solo de animación, cine, ficción, documental, lo que sea, es muy fuerte en toda nuestra América. Y entonces festivales como este y todos los que se puedan hacer son bienvenidos porque son de los pocos lugares que podemos mostrar y podemos intercambiar y demostrar de que también somos capaces de hacer cosas de valor. Soy Valeria Malatino, directora del Festival Mafisi junto a mi marido Damián Martínez. Es un encuentro más para nosotros en esta Patagonia Argentina de lo que es tener el mejor cine de todo el mundo junto a la
conjunción de tener en una ciudad tan mágica atractivos turísticos importantísimos. Terminando este tercer Mafisi, anunciamos que para el año que viene, el Mafisi 2017, se viene una nueva propuesta del proyecto A Cuidar Tu Mundo. Este proyecto consiste en que todos los chicos de las primarias y secundarias de todo el país van a estar y poder proponer realizaciones en un video minuto. Eso para nosotros es fundamental. Y los agradecimientos llegan porque realmente si no, no sería posible tener una tercera edición como la que tuvimos. Así que en principio al gobernador Mario Das Neves, a Diego Correa y a todo su equipo, a través de todos los ministerios, por supuesto a la ciudad de Puerto Madryn, al intendente Ricardo Sastre, tener un festival con el mejor cine del mundo y tanto turismo y tantos atractivos para ver es porque todos estos sectores están unidos en una misma causa.